Welcome, everyone. Welcome to another OBDC virtual webinar series. My name is Taylor Tagg, Senior Business Services Coordinator with the City of Memphis Office of Business Diversity and Compliance. And tonight we have our friends from Operation Hope, Darfius Williams and Maribel Villarreal. And they are here to offer a credit and money management webinar for you tonight, offered both in English and Spanish. Our Spanish-speaking friends as well. And so they're here to share some tips and techniques that will help you with your money management skills as a business owner, help your credit score, and all the great things that Operation Hope has to offer. And so without further ado, we'll let Darfius and Maribel get going with this. If you always want to come see us at the Entrepreneurs Network Center, you know, we're located 480 Dr. Martin Luther King Jr. Avenue. In downtown Memphis, you can call us at 636-9300. Come by and see us. We would love to see you. Guys, take it away. This is going to be a great webinar. Looking forward to it. I'm going to get started. I'm Darfius Williams. I've been with Operation Hope for 2 years. I've been in the financial industry for 10 years. And I have a degree in economics, minor in accounting, and I facilitate what we call the credit and money management program. So Operation Hope, we were founded in 1992 by our founder and chairman, CEO, Mr. John Hope Bryan. Mr. John Hope Bryan is an entrepreneur, a philanthropist, an extremely savvy businessman. Again, he founded our organization as a result of meeting with business owners, some financial centers, as well as businesses within the community as a result of the Rodney King rioting that took place in 1992. So we've been in existence for about 28, right at 29 years now. So Operation Hope, this is one of our sayings right here by Mr. John Hope Bryan. It's a prominent saying. It says, there's a difference between being broke and being poor. Being broke is a temporary economic condition, but being poor is a disabling frame of mind and a depressed condition of the spirit, and we must vow never, ever to be poor again. While you do that, Darfius, I'm going to go ahead and translate so far what you've done. Bueno, para todas las personas que están conectándose con nosotros y las personas que hablan español, voy a estar haciendo una traducción en forma de un poquito más pequeña de lo que él está leyendo, solamente para asegurarnos que entiendan lo que estamos presentando. Al final va a haber información de cómo contactarnos, la información personal tanto de Darfius y Mia como agentes de Operation Hope para que si están interesados en tener una sección de crédito y finanzas con nosotros. Hasta ahorita Darfius ha hablado acerca de nuestra organización y la persona que formó esta organización. Se formó, ya tenemos 29 años de estar en existencia. Fue formada después de los incidentes que pasaron en California, el riot que hubo después de la muerte de el señor King. Y cuando pasó eso, hubo mucha destrucción de negocios, muchas pérdidas personales, financieras, y la gente no tenía la ayuda que necesitaban para volver a comenzar. Específicamente los negocios. Entonces, nuestro chairman, que viene siendo Job Hope Bryan, él creó esta organización donde brindamos literatura financiera sin costo alguno para trabajar en su crédito, sus finanzas, y también tenemos un plan de negocios para personas que quieran emprender nuevos negocios. Bueno, a continuación, Darfius va a seguir pasando las presentaciones y yo las voy a estar traduciendo. Pueden escribir preguntas en el chat y las contestamos al último. Así que no sé si tengan la capacidad de en el Facebook Live de levantar la mano o poner un chat. Pero vamos a atender a sus preguntas como no sea posible. Gracias y bienvenidos. Creo que estamos teniendo un poquito de dificultades con la presentación para que Darfius presente las slides. So, agradecemos su paciencia. Bueno, si tenemos a alguien ahorita ya de habla hispana, por favor, si nos pueden poner en el chat de dónde nos ven y asegurarnos que estén recibiendo la transmisión de una manera correcta. Okay, so our credit and money management program, it consists of
two phases, or there are several services out there that we actually provide for our clients. One of the services is our basic credit and money management workshop, which is what we're currently reviewing as of now. Afterwards, when during that session, we'll have what we call our one-on-one session after the workshop. And within that session, that's where we're actually reviewing your credit report, which is a soft pull on your credit report, as well as we're creating a budget with you, a financial budget. And those things are going to help us when it comes to getting you to where you want to be financially and helping you reach your goals. All of our services are free. They're 2 years or until you reach your goals. So those are the best features of our program, is that it's free to you, your family members, as well as those that you know within the community. So we'll give you proven strategies for getting out of debt, and our ultimate goal is to get you to the 700 plus credit score community. So we were founded in 1992. So for the last 28 to 29 years, we've basically been helping our clients. One of the things that we've done is we've delivered more than 4 million financial services to our clients. In addition, we've distributed over $3 billion into the communities that we're servicing. And this is a major feat for us, because we figure as long as we're empowering our clients, then the communities are growing and they're becoming financial literate. So how have we been able to really empower our clients through our nonprofit organization? So we use what we call our four adult empowerment programs. So the four adult empowerment programs, the first one is going to be our basic program, which is the credit and money management program. Within this program, our goals are to help you increase your credit score, decrease your debt, and increase your savings. And as I mentioned, it starts out with a workshop, and then we'll do a one-on-one financial session in order to help you get on track in terms of financial planning. So 72% of our clients have an average increase of 35 points within the first 5 to 6 months of enrolling in our program. Perdón, voy a traducir, tratar de traducir al par, pero ya saben que a la hora de traducir es mucho más largo, so voy a hacerlo en forma de un summary. So, nosotros somos Operation Hope, presentamos 4 diferentes tipos de programas a la comunidad sin ningún costo. El primero del que vamos a hablar es el de crédito y manejo de finanzas. En este caso, les ayudamos a lo que viene siendo su crédito. Trabajamos en establecer crédito en caso que no tenga. En caso que tenga crédito y ha sido afectado negativamente, lo ayudamos a que podamos limpiar su crédito, quizás remover ciertas cosas negativas de su reporte de crédito. Trabajamos también en ayudarle a crear una manera de cómo distribuir sus finanzas, cómo distribuir sus ingresos en una forma de un presupuesto. Y también en ese mismo programa le ayudamos a crear un plan de ahorros de emergencia, un plan de ahorros para algo en específico. Nos concentramos en programas, vuelvo a repetir, de finanzas y crédito, de compra de casa, de pequeñas empresas, y con los jóvenes. En este caso, el que vamos a discutir es el primero. Otra cosa, tenemos 29 años de existencia. Hemos estado trabajando con la comunidad. Recientemente hemos estado un poquito más al alcance para la comunidad latina, porque tenemos mucho más información en español. Yo soy, creo que la única coach que está aquí en Memphis que habla español, pero estamos tratando de integrar más personas, pero queremos, si pueden compartir este live en su Facebook para que otras personas se den cuenta de nuestra organización, volvemos a repetir, es sin ningún costo para la comunidad, es información definitivamente beneficiaria para diferentes metas que tenga de sus finanzas. Entonces, si lo pueden compartir, se lo agradecemos. Y bueno, regresamos con Darfius. Back to you, Darfius. Okay. Our second empowerment program is going to be our home ownership program. Now, the home ownership program is designed to provide first-time home ownership to our clients. So you would actually, it consists of a home ownership workshop. After you've completed the workshop, you receive a certificate of completion.
And then you will meet with what we call our HUD certified coaches, and they will actually help you find money to become that first time homeowner. And as a result of this particular program, over $1 billion of residential mortgages have been created. The next adult empowerment program is the Small Business Development Program. Now, this particular program is geared towards entrepreneurs and those that want to become business owners. Now, this consists of an 8-week intensive class in which you're learning your basic business skills. In addition, you're creating your business plan or your business proposal. Once you've completed that, you graduate from the class and you work with our small business coach in order to help you find money or resources for business. And as a result of this program, over 1,100 new businesses have been created. Otro programa que presentamos viene siendo el de compra de casa. Es un programa donde le vamos a ayudar a entender todo el lado legal, el lado logístico de lo que se lleva a hacerse dueño de casa para obtener un préstamo. Presentamos workshops, presentamos clases donde puede ser de 8 a 12 personas, donde se habla más en detalle, vuelvo a repetir, de las legalidades y las cosas que se necesitan para poder obtener un préstamo. El otro programa que tenemos viene siendo el de empresarios para alguien que quiera formar un negocio a un nivel donde desde cómo obtener su licencia de negocio, cómo crear un plan de negocio. Les brindamos también un plan para proponer su negocio, si en caso que estén buscando personas que puedan invertir en su plan o en su idea. También cubrimos todo eso en esas 8 semanas. Son 8 semanas del programa donde ustedes van a poder, a más detalle cada día que atiendan a estas clases, les van a decir en detalle las cosas que necesitan desde cero para poder comenzar sus empresas. Back to you, Darfius. Oh, great. The slideshow is working. All right, great. So the fourth adult empowerment program is what we call our disaster recovery, or as it's known across the country, our Hope Coalition America program. Now this program, and within this program, we work with the American Red Cross as well as FEMA. And our ultimate goal is to turn disaster victims into disaster survivors. So one of the things that we do as a result of COVID-19, which is a pandemic, and as of recent, we've had Hurricane Ida as well as Hurricane Nicholas to come through. So what we do is provide resources for our clients. We provide resources such as food, shelter. We also provide resources to help pay rent, pay mortgages, as well as help pay utilities. So this is a major deal for us. And we don't only do that within the city of Memphis or the tri-state area, which is Tennessee, Mississippi, and Louisiana, but we do this all over the country. Again, this is our final adult empowerment program. Otro programa que tenemos disponible, que este fue creado en los últimos 2 años, es un programa para ayuda durante desastres. Por ejemplo, durante la pandemia, por ejemplo, durante un huracán o los incendios forestales. Ayudamos a personas no tan solo localmente, sino en todo el estado de diferente tipo de desastres que han experimentado. Los conectamos con personas, organizaciones o negocios que los puedan ayudar y brindar recursos, depende de su necesidad en el momento. En estos 2 años pasamos, hemos apoyado a más de 1.3 millones de clientes, de personas que experimentaron pasar por un desastre, y se han creado fondos y se han creado enlaces con FEMA, con Red Cross, para poder proveer ayuda durante estos momentos cruciales de las personas que han sido víctimas de algún desastre. Este es nuestro cuarto programa que ofrecemos nuevamente sin ningún costo al cliente. Okay, so those are our 4 adult empowerment programs.
Within our services, we also help with the Earned Income Tax Credit and the Child Tax Credit. So that's another benefit for enrolling in our program. So what we normally do is provide you with this particular document. We have you take it to your tax preparer. Once you've done that, if you meet the requirements, then we'd like to, for you to actually apply for the funds. Because one of the things that we like to do within the Credit and Money Management Program is to help you find resources or money. Because we figure you can apply that money once you receive it to eliminate debt and possibly apply towards your savings. Aparte de los programas ya mencionados, también les brindamos ayuda o conocimiento acerca de los créditos que pueden ser reclamados cuando ustedes hagan sus taxas. Hay cierta cantidad de dinero disponible para cada persona que a veces no están, no saben, no se les ha dicho, o a veces no saben cómo pedir estos fondos que hay disponibles para cada individuo. En este caso les ayudamos, les brindamos también información de instituciones que pueden ayudarles a hacer sus taxas gratuitamente. Y con la intención de que una vez que ustedes reciban este dinero de reembolso, lo puedan usar para seguir trabajando en su crédito, en sus ahorros. Pero es algo súper de mucho beneficio porque mucha gente no sabe de estos montos que están disponibles para las personas que hacen sus taxas cada año y nosotros les ayudamos a darles la información y también conectarlos con organizaciones que les pueden ayudar a hacerlo. Back to you. Okay, so why is a financial literacy workshop important? As you can see here, it says it equips us with the knowledge and skill to manage our money effectively. When we talk about financial planning, we talk about saving for emergencies. That can be anywhere from 3 to 6 months, depending on your industry that you're working in. And then we talk about properly protecting your income. How do we do that? Simply by life insurance. So we like to paint a portrait of families within the portrait and the breadwinner being eliminated from that portrait. The question to you, will the family be the same, better off, or worse? So that's where the life insurance comes in. It protects your income. And our goal is to help you continue to be, to live the same life that you're living or better. And then becoming debt-free. We use a debt snowball method when it comes to the program. We list your smallest debt first and go to your highest debt. And then we talk about truly retiring financially. So most of us have a way to get in the workforce. That's a resume or possibly a job application. But we also need to plan on how to exit the workforce, and not have to return, which simply means retire financially. So people don't plan to fail, they just fail to plan. So let's look at some of today's challenges. Let's cover a few of them. It says 7 out of 10 employees experience financial stress at work, impacting their focus, performance, and their relationships. And after research, we find that most of your homicides, your suicides, your divorces, and a lot of your major medical conditions are all linked back to some type of financial stress or some financial ties. And then let's skip down to the fourth one. 51% of the nation's credit users have subprime FICO scores, meaning below 670. Our goal is to get you to 700 when you enroll in our program, because we figure 700 empowers you to be able to reach some of the goals or do some of the things that you've planned to do, such as become that homeowner or that business owner. And the final one, nearly 80% of workers report living paycheck to paycheck. And we know that this is true based on our clientele. Some of them have used their savings as a result of COVID-19. And then some of them have actually reached out and started utilizing their retirement. So they properly plan, but life has happened and it's altered their plan. So that's why we're here, in order to help our clients get back on the right track. So, ¿por qué creemos que es importante la literatura financiera? Creemos que muchas veces la gente, por la razón que no son exitosos, es por la falta de planeación. Planeamos salidas, planeamos fiestas, planeamos cosas semejantes, pero a veces no planeamos en lo que viene siendo nuestras finanzas, en what if, en lo que pudiese pasar.
Nosotros brindamos, primeramente, vuelvo a reiterar, es el conocimiento. Como el dicho que dice, ¿no? Los enseñamos a pescar, no les damos el pez. Muchas veces la gente piensa que somos una organización que damos recursos o damos, perdón, que damos servicios, que damos dinero, que damos esto, pero nosotros no es lo que hacemos. Nosotros brindamos el conocimiento para que ustedes puedan pescar. Entonces, en este caso nos concentramos en las finanzas. Una de las cosas que podemos mencionar en donde se ha visto la sociedad, la gente que no ha podido tener éxito en las finanzas es, por ejemplo, las siguientes. Más de 185 millones de personas de los Estados Unidos están sufriendo estrés financiero. 7 de cada empleados experimentan estrés en el trabajo, que les impacta la manera en que se enfocan, impacta las relaciones. Más del 63% de las familias en América dicen que no pueden con un pago de un carro de $500 o no tienen ni siquiera $1,000 en ahorros para una emergencia. O sea que de todas las personas que tienen un empleo, que creen tener control de sus finanzas, no tienen un plan de emergencia de ahorros, entonces realmente no están teniendo control de sus finanzas. 51% de las personas de la nación tienen un puntaje crediticio de menos de un 670. Nosotros nos enfocamos en ayudar a las personas a llegar a un puntaje crediticio de 700. ¿Por qué un 700? Porque hemos figurado que con un 700 usted tiene más poder de compra. Si va a pedir un préstamo de auto, si va a pedir un préstamo de casa, una hipoteca, tiene mucho más poder de compra con un 700. Usted puede realmente entrar a ese lugar y decirles, este es el tipo de interés que ando buscando y va a tener más opciones. Cuando el interés es muy bajo, perdón, cuando el puntaje de crédito es muy bajo, una, o no le aprueban la hipoteca, el préstamo, otra, le dan un interés muy, muy alto donde se nos hace injusto, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con ustedes para que puedan llegar a un 700, para que así puedan tener más poder de compra. Cerca de un 80% de los trabajadores, desgraciadamente es una realidad, viven de cheque a cheque. Entonces, nuestro enfoque es crear un plan para poder tener éxito en sus finanzas, a cualquier nivel, a cualquier cualquier que sea el monto que usted esté recibiendo en su trabajo o de diferentes resources, ¿no? Diferentes entradas de dinero que tenga. Back to you. So one of the things that we'll do when you're sitting down with us after you've enrolled in the program during your one-on-one confidential session, we're going to do a budget with you. That's you giving us your income as well as your expenses, and we're going to look at the bottom line. So what's a budget? A budget is a guide. It's a plan. It's a tool to help you understand how and where your money is being spent. So one of the things that we figure we can do, as the image reflects, is that we figure that we can keep up with our budget in our head, and we probably can. But I guarantee you, if you were to put it on paper, it'll give us a totally different outlook of where and how we're spending our money. Una de las cosas que nos enfocamos viene siendo en crear un presupuesto. Muchas veces, vuelvo a repetir, tenemos el dinero, tenemos el ingreso que entra cada semana, cada dos semanas, pero luego no sabemos a dónde se fue. Entonces, lo primero que queremos es que se enfoque en tener control sobre ese dinero que entra, saber a dónde se fue, a dónde se va. Le vamos a poner nombre a cada dólar que entre y vamos a ayudarle a crear un presupuesto de hasta el último dólar que entra a su cuenta bancaria o en efectivo, como sea. No queremos dejar ningún dólar sin nombre porque queremos tener control de ese dinero que entra. Back to you. So this is a budget exercise. This is an example of what we'll do with you when you come to the office and do your one-on-one session. So this is an example of a person with a salary of $50,000, that's $4,166.67 a month, or $24.04 an hour.
Esto es un ejercicio, es un ejemplo de lo que hacemos una vez que usted trabaja con nosotros en forma directa, en uno a uno. Por ejemplo, esto es un salario de 50 mil dólares. Una vez que hacemos las cuentas, lo dividimos, es alrededor de 4,166 al mes, alrededor de $24 la hora. So, desglosamos su ingreso en forma de salario, en forma de mensual, en forma de semanal, en forma de por hora. Okay. So the first thing that comes out of the salary is your taxes. So in this particular example, what we do is the taxes are $14,500, which simply means a $50,000 salary allows you to bring home $35,500 or $29.58 and 33 cents a month. Okay. So what we do is we go out and we look at your expenses as well. We'll look at all of your expenses for the month. As you see it on this particular example, your income is $2,958.33. All of your expenses amount to the $3,425. So what we do is help you identify all of your expenses. And as you see, it's about $466.67 short based on these expenses listed here. So what we do is we find a way in order to cut back or reduce these expenses so that you'll be back within your monthly budget. Okay, Travis, can you go back to the other slide? I'm sorry, I was having technical difficulties. Okay. Okay, so en esta presentación estamos usando este ejemplo, que si el salario anual es de 50 mil dólares, que viene siendo 24.04 la hora, lo primero que sale de ese cheque viene siendo las taxas. Estamos hablando que más o menos el total de taxas al final de año es de 14.500. So, en realidad, el monto que se lleva a casa es de 35.500, que viene siendo 2.958.33 al mes. Next slide, please. So, ese es el monto con el que nosotros vamos a trabajar. Vamos a saber cada dólar que está en ese monto a dónde se va. Le vamos a poner nombre. Muchas cosas ya ustedes nos van a decir en qué se están gastando. Por ejemplo, la renta, la comida, las tarjetas de crédito, la aseguranza, si tienen pagos de cuentas, préstamos de escuela, si tienen el celular, el gas, todas estas cosas las vamos a considerar primero, ¿no? Y vamos a hacer la cuenta de conforme a lo que usted nos dice, cuánto gasta, y luego vamos de ahí a restar. Vamos a hacer la suma de cuánto gasta y vamos a restarlo del dinero que usted trae a la casa y luego vamos a tener el resultado si le queda o le falta al final de mes. En este caso dice que los gastos son de 3,425, lo que resulta en un negativo de 466. Voy a explicar algo aquí rapidito. Esto pasa muy a menudo con nuestros clientes, donde la cantidad que hacen no hace match con la cantidad que tienen de gastos al mes. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo le hacen para alcanzar, no? Si pagan todo esto, ¿cómo le hacen para alcanzar si tienen esto? Bueno, ahí es donde entran las deudas con las tarjetas de crédito, las deudas con los préstamos, las deudas con los carros. Cuando existe esto en negativo, ahí es donde van incrementando las deudas. Entonces lo que queremos saber es, antes de que eso pase, le queremos poner nombre a cada dólar y saber dónde podemos, en el siguiente slide él va a hablar, dónde podemos hacer que ciertos gastos o los hagamos más pequeños o, si es posible, nos deshagamos de alguno de ellos. Back to you, Darius. Okay. So this is an example of all of the adjustments that we'll actually review. So after we created the budget, we'll go back to make the necessary adjustments. So as you can see, the cell phone, the previous bill was $75. The change was to $55, which creates a savings of about $20. And we do that for all of your expenses. And so as you can see at the very bottom, it says these few changes have added $500 a month or $6,000 a year to your bottom line. And one of the things that we like to say is every dollar should have a destination
or a dollar without a destination will soon be lost. So este ejercicio habla de ejemplos de gastos que se tienen al mes y cosas que podemos cambiar. Por ejemplo, si tiene una línea de celular que ahorita paga $75, lo ayudamos a ver si hay manera de que pueda encontrar otro plan donde pueda ahorrar dinero. En este caso, estos son ejemplos los cuales hemos realmente hecho con ciertos clientes, donde el cliente pagaba $75 por el celular, por una línea, y logramos encontrar un plan que solo paga $55. So son $20 al mes que se está ahorrando. No parece ser mucho, pero si hacemos eso con cada uno de los servicios o con cada uno de los gastos al mes, como puede ver en este ejemplo, se están ahorrando $500 al mes, que es un total de $6,000 al año. Entonces, sí es una cantidad que puede hacer una gran diferencia en los ahorros y en las deudas. Volvemos a repetir, y yo creo que no lo decimos suficiente, pero queremos ponerle nombre a cada dólar, porque dólar que no tiene nombre, dólar que se pierde. Back to you. Okay, and let me add this, that once we find that $500 a month or the $6,000 a year, then we'd like for you to apply it towards eliminating some of your debt, as well as applying it to your savings or your exit strategy. Como lo mencioné, el plan es que ese monto que se está ahorrando al final de mes lo pueda aplicar ya sea deudas que tenga o sea el plan de ahorros que vamos a querer que esté trabajando y que pueda llegar a, no sé, nuestro plan inicial para un plan de ahorros es de por lo menos $1,000. Lo llamamos plan de ahorros de emergencia. So paying off debt and saving money. One of the things that we like to do is once we create the budget, we like to be intentional. So paying off debt, the purpose of doing that is so that you can start saving money that can be applied again towards your retirement or your savings. And we like to do what we call the debt snowball method. List all of your debt, your smallest debt first, and move to your largest debt. La manera que nosotros creamos el plan para pagar deudas e incrementar ahorros es simple. Yo creo que algunos de ustedes ya lo han escuchado, que viene siendo el plan de bola de nieve, donde nos concentramos en pagar desde la más chica hasta la más grande. Entonces, al mismo tiempo que estamos ahorrando dinero, rápidamente aseguramos que ese dinero que se está ahorrando se vaya a una de las cuentas para pagarlas. Pagamos la más pequeña. Una vez que logramos eliminar ese pago de esa deuda pequeña, se lo agregamos a la siguiente deuda y así se crea el efecto de la bola de nieve. Back to you. Okay. Here you see, savings is not optional. We talk about emergencies, saving for emergencies, because we know emergencies will take place. So again, if something were to happen to my car, if I had to take it to the shop on yesterday, if I have the money, then it's just a minor inconvenience. But if I don't have the money, it becomes a crisis because some of the things that I do in my day-to-day operation, I may take the kids to school. I might use the car to go back and forth to work. So saving is important. And that's one of the things that we encourage because again, if you have the money, it's a minor inconvenience. If you don't, then it's a major crisis. So, volvemos a hablar acerca de los ahorros. Creemos que no es una opción tener una cuenta de ahorros. Creemos que es una necesidad tener una cuenta de ahorros para emergencias. Si tenemos una cuenta, si nos pasa un incidente y no tenemos el dinero, es una crisis, es un caos. Pero si pasamos un problema, un incidente y tenemos el dinero, es solamente una inconveniencia. Entonces, queremos asegurarnos que tengamos ese apoyo, esa cuenta de ahorros de emergencia para evitar crisis, para evitar caos y poder funcionar lo más normalmente solamente teniendo una inconveniencia. Si algo se presenta, se tiene el dinero que se necesita y se vuelve a recuperar esos ahorros en un periodo de tiempo. Pero volvemos a repetir, creemos que tener una cuenta de ahorros de emergencia no es opcional, sino que es una necesidad. Back to you. Okay. So, within Operation Hope, we use what we call TransUnion. However, there are three major credit bureaus. There's Equifax, Experian, and Transunion. As I mentioned, we'll use TransUnion.
we'll do what we call a soft pull on your account. That simply means it will not affect your bottom line score. And again, our goal is to get you to 700 or better credit score. Okay, trabajamos, bueno, existen tres buros de crédito. Los más conocidos que vienen siendo Equifax, Experian y TransUnion. Nosotros tenemos un contrato directo con el buró de crédito de TransUnion. Somos una organización sin fines de lucro, so cada vez que nosotros sacamos un reporte de crédito no tiene ningún efecto en su puntaje. Se le llama un soft pull, donde ni siquiera usted lo puede ver porque no afecta, no tiene ningún impacto. Y podemos sacar su reporte de crédito cuantas veces sea necesario sin que le afecte. So what's a credit score? That's a rating that outlines your borrowing, charging, and repayment activity. Again, we'll use TransUnion, and TransUnion score ranges from 300 to 850, with 850 being the maximum score. Nosotros usamos el buró de crédito de TransUnion y usamos lo que viene siendo su credit score o el puntaje de crédito que ellos se refieren es de 300 a 700, perdón, 300 a 800. En este caso nos enseñan esta ruleta, nos enseña que un puntaje de 599 o abajo de eso es un crédito pobre, no vamos a decir malo, vamos a decir pobre. Un puntaje de crédito de 600 a 719 es bueno y un puntaje de 720 arriba es excelente. Vuelvo a repetir, entre mejor puntaje de crédito tenga, más poder de compra tiene y mejores opciones de intereses. Back to you. So, here are some ways in which your credit score impacts your life. When it comes to purchasing a home, when it comes to renting an apartment, purchasing a car, even when it comes to setting up a utility bill, paying for your insurance, and in some cases, when you're trying to land and keep a job, especially in the financial industry. People want to make sure that prior to you dealing with others' finances, that your finances are in order when it comes to that. Ok, aquí mi traducción va a ser un poquito diferente. Realmente no voy a traducir exactamente como lo dijo él porque yo tengo el privilegio de trabajar con la comunidad latina, con la gente hispana de diferentes países y nuestro problema muchas veces es diferente. Tengo muchos clientes que tienen el dinero. Si quieren comprar una carro, o comprar una casa, tienen el dinero para dar un down payment. Pero no tienen crédito porque siempre estuvieron creyendo que si pagaban efectivo era mejor y pagaron por carros, pagaron por muebles, todo efectivo. Entonces, cuando vienen al momento que quieren comprar una casa y aplican para la casa, sorpresa, no tienen absolutamente nada de crédito, tienen el dinero, 20 mil, 30 mil dólares para dar de down payment, pero desafortunadamente no los pueden aprobar porque la hipoteca, no, como están tratando de obtener una hipoteca de parte del banco, el banco no se los va a prestar si no enseñan un historial de crédito. Entonces, un poquito diferente a lo que habla él, por mi experiencia, lo que he notado es que en la comunidad latina hay el dinero, pero no hay el crédito porque siempre se usó efectivo. Entonces, empezamos desde cero creando crédito. Les enseñamos ciertos productos que les pueden crear crédito. Yo he tenido clientes que de 3 a 6 meses de no tener crédito han llegado a un 700. So, es algo muy visible y es algo que yo creo que todos, independientemente si piensan comprar una casa este año o el siguiente año, creo que todos deberíamos de trabajar en establecer nuestro crédito para cualquier cosa que se necesite. Back to you. Okay, so the next is what makes up my credit score on a monthly basis. So each month your creditors report how well you're handling the accounts that you've opened. So your payment history, as you can see here, makes up 35% of your credit score.
Your total debt utilization is 30%. The length of your credit history is 15%. 10% is account diversity, and the final 10% is based on your new credit. So, aquí muestra un poquito de la manera que podemos establecer o incrementar su crédito, la manera que hacen su puntaje, que es lo que crea ese puntaje total. Tenemos que 30% es la manera total en la que usted utiliza la deuda. Tenemos un 15% en el historial que tiene de crédito. Tenemos un 10% en la diversidad de cuentas. Existen cuentas rotativas y cuentas a plazo. Queremos ver los dos tipos de cuenta en el reporte de crédito. Tenemos un 10% por crédito nuevo, que viene siendo estableciendo una nueva tarjeta de crédito, estableciendo una nueva cuenta de, ya sea un préstamo personal o un préstamo de negocio. Luego tenemos un 35%, que si pueden ver es lo que cuenta más en este ejemplo, en este chart, que viene siendo el historial de pago. So, cada vez que tiene una nueva línea de crédito, una nueva tarjeta de crédito, un nuevo préstamo, a lo que se van a esperar el buró de crédito es a que haya un historial de pago para ver si estuvo a tiempo, que nunca haya estado tarde, que nunca se haya pasado de su límite. Y eso le va a ayudar un 35% en su puntaje de crédito. Back to you. Okay, so this is an example of your credit report. So this is one of the things that we'll do during the one-on-one financial session once you come to see us. We'll also give you strategies. We're going to cover this information off of the credit report section by section, item by item. And then we're going to give you strategies for helping you increase your credit score, decrease your debt, and increase your savings. Again, everything that we do is free for you, your family members, as well as those that you know that can utilize our services within the community. Esto es un ejemplo de un reporte de crédito. Como pueden ver, una vez que sacamos el reporte de crédito, tiene todo su historial, tiene sus direcciones previas, su nombre. Ahorita va a enseñar, yo creo que otra parte del reporte de crédito. Pero volvemos a repetir, es un servicio que ofrecemos a la comunidad sin ningún costo. Yo de antemano les digo, no podemos ver la audiencia, no podemos ver exactamente quién está. Si pueden poner un comentario en el chat de que hablan español, de que están presentes, lo que vamos a tratar de hacer es la siguiente vez hacer esta presentación totalmente en español, donde puedo entrar un poquito más en detalles en español. En esta ocasión lo hicimos bilingüe para poder saber si hay una necesidad de que lo hagamos completamente en español, lo cual me encantaría, pero necesitamos asegurarnos que esté la audiencia interesada. Entonces, vuelvo a repetir otra vez, ya casi terminamos, pero si lo pueden compartir, se los agradecería un millón. Y nuevamente, si pueden poner algún comentario en el chat para saber que están presentes, si pueden poner algo en español, se los agradecería. Y gracias por los que están respondiendo y por los que están presentes. Back to you, Darkies. Okay. And finally, we're coming down to the end. Establishing and rebuilding credit. These are some of the pointers, and these are some of the things that we'll be working with you on as we sit down with you one-on-one. How to prioritize which debt to pay off first. We want you to don't close accounts, clear up any judgments and liens. We're going to make sure that you keep all your open revolving accounts at 30% or below, whatever the limit is. You want to pay down any collection items that's under 500, and then you want to negotiate those that are 500. And then you want to pay off closed accounts with balances. And last one is to use your own money to establish credit, what we call a secured card. Estos son algunos ejemplos que podemos ofrecerle para establecer o incrementar su puntaje de crédito. Por ejemplo, ayudamos a que usted tenga prioridad acerca de cuáles deudas pagar primero. No recomendamos que cierren cuentas. Muchas veces la gente piensa que una vez que pagan una cuenta deben de cerrarla para limpiar o para olvidarse de ella. Pero realmente una vez que está pagada no tiene ningún beneficio cerrarla, al menos que les estén cobrando algo mensualmente o al año. Otra cosa es tratar de, si se tienen ciertas cosas en su historial público, por ejemplo,
algo en su contra, que usualmente le están quitando cierta cantidad de su cheque, o algo negativo de parte de en los historial público, ayudamos a que sea removido. Sí tiene que ser. Queremos que sus cuentas rotativas las mantenga a un 30% o más abajo de eso. Cuenta rotativa es como una tarjeta de crédito. Cuando decimos que las mantenga un 30% o menos, queremos decir que si su tarjeta de crédito tiene un límite disponible de $1,000, sugerimos que no use más de $300 y que la mantenga así. Si tiene cuentas en colecciones, si son de más de $500, sugerimos que los paguen de una, que los paguen completos. Si ese monto que se debe y están colecciones es más de $500, sugerimos y les ayudamos a cómo hacer una negociación para que les rebajen ya sea un 50%, un 60% o un 40%, pero que no pague exactamente lo que está en el buró de crédito, que no pague la cantidad total si es más de $500. También hay cuentas que ya han sido cerradas, pero tienen balances. Aplicamos la misma regla. Si son menos de 500, que se paguen. Si es más, que se haga una proposición para que le rebajen el monto. Y por último, como le mencioné anteriormente, tenemos productos que podemos sugerirles. No los vendemos nosotros. Usualmente les damos la opción con tres diferentes financieras para que puedan obtenerlos. Uno de los productos que usamos mucho viene siendo una tarjeta de crédito asegurada. Cuando usted no tiene crédito, usualmente y aplica por una tarjeta de crédito, no lo van a aceptar, no se la van a dar por falta de crédito. Pero existen productos donde tienen más gracia, tienen más, no le piden que tenga un puntaje de crédito, pero tiene que depositar usted la cantidad que quiere en esa tarjeta de crédito. Esos productos se llaman productos asegurados, en este caso una tarjeta de crédito asegurada. Ya una vez que esté con nosotros haciendo en el programa, nosotros le decimos exactamente cuáles y cómo registrarse para ellas. Back to you. Okay. So that looks like our time. So one of the next things you want to do is schedule an appointment with myself or Mary Bell. Again, all of our services are free to you, to those within your family, as well as those that you know within the community that could use our services. One of the things that we also like to do is we'll transition you from the credit and money management program. If your goals are to become a homeowner or a small business owner, or if you need some assistance as a result of the COVID-19 disaster or the pandemic, one of the things that we want you to do is reach out to us, because we hope that you actually utilize our services to your advantage. That's all I have, Mary Bell. Yes, give me 1 second. I've got to connect my... Okay. This is my contact information. So please, you can either take a picture of it and reach out to me. And what we'll do is we'll follow back up with you in order to provide you with whatever the services are that you're requesting. Okay. Pues hemos llegado al final de nuestra presentación. Muchísimas gracias por haber estado presente. Espero que lo hayan compartido, espero que hayan tomado notas, pero lo más importante es que sepan que estamos al alcance de ustedes. Volvemos a repetir, es sin ningún costo para ustedes. Esta es la información de Darfuse y yo voy a poner la mía, yo creo que disponible en el chat, para que si quieren contactarnos, tengan la información, ya sea Darfuse o la mía. Yo vuelvo a repetir, mi servicio los ofrezco completamente en español. Mi literatura está en español, entonces definitivamente no se tienen que preocupar por eso. Mil gracias, un placer. Me encantaría trabajar con ustedes. Tenemos muchísima más información que brindarles, pero pues el tiempo es limitado aquí en línea, pero gracias nuevamente por estar presentes. Y si tienen alguna pregunta, no sé si lo puedan poner en el chat. Alguien está regulando el chat y quizás nos haga saber. Mil gracias y buenas noches. Thank you, Darfuse. I'm going to see if I can put my information on the chat, Taylor. I don't know if there's that capability where I can put it in the chat or... Yeah, I think you can. I think you can, Maribel. But I want to thank everyone for tuning in tonight. This wonderful presentation. I love the fact that Operation Hope's the program is so simple. It's so easy to follow, and it's a step-by-step process. And we encourage everyone to sign up for the program. And again, thank you, Maribel and Darfuse, for presenting this tonight.
And again, you can visit us at the Entrepreneurs Network Center. Our office is located there as well, with the City of Memphis Office of Business Diversity and Compliance. And our business services coordinator, Guadalupe Reyes, is there to help you as well. So feel free to visit us, and call us, send us an email, and we'll get you connected one way or another. And so thanks, everybody. And again, you can catch this replay on our Facebook Live page, which is Office of Business Diversity and Compliance. And again, thank you, everybody, for being here. And we will catch you next time on the next webinar. Thank you for allowing us to present this to our community. Thank you, Darfius. That was an awesome presentation. Y gracias a todos por estar presentes. Mi información está en el chat. Si la pueden capturar, sería excelente. Thank you all. Good to see you. Thanks. Good night. Have a good night.